las aventuras de Pabli y Bernardo. Parque Metropolitano de Santiago, parte 3. ¡Llegamos! ¡Hay un zoológico en el cerro! Sí, hay un zoológico aquí desde el 12 de diciembre de 1925. Pero antes, en 1882, había un zoológico en la Quinta Normal. Y tenía animales principalmente nativos y un acuario de peces de Chile. ¿Y por qué ahora está aquí? ¡Ah! Ahora está aquí porque los expertos de la época decidieron que el Cerro San Cristóbal era el lugar ideal. Hola, Buenardo. Para hacer el zoológico nacional. Sonríe, nos están grabando. ¡Oh! ¡Hay muchos animales! ¡Sí! ¡Hay más de 1000 animales! ¡Somos más de 1000! Distribuido en 158 especies nativas y exóticas. ¡Ay, me da vergüenza! ¡Ay, ya, ya! ¡Mira, Pabli! ¡Ahí está mi animal favorito! ¡Sí! ¡Son las jirafas! ¡Mira, las jirafas son el animal terrestre más alto que existe! Pueden llegar a medir entre 5 y 6 metros de alto. Pesan entre 600 y 1600 kilogramos. Y su lengua es de color azul oscuro para protegerla de las quemaduras de sol. Y mide 50 centímetros, casi lo mismo que mi brazo. ¡Mira! ¡Animal mordedor! ¡Mira, Buenardo! ¿Por qué estás susurrando? Porque el león y las leonas están durmiendo. Estos felinos suelen dormir entre 16 y 20 horas diarias. ¡Shh! ¡Dejémoslos dormir! ¡Mira, Pabli! ¡Ahí están tus familiares! Pero, Baggy, igual es verdad. ¡Ay, que hemos caminado harto, Buenardo! ¡Sí! ¿Y este es el aviario? ¡Sí! Y es de circulación interna. ¡Entremos! No, yo no quiero entrar. ¡Entra tú! ¡Entra conmigo! No, entra tú y después tú me cuentas. ¿No quieres entrar conmigo? No, es que yo no puedo entrar porque tengo ornitofobia. ¿Te conviertes en ornitorrinco? No me convierto en un ornitorrinco. ¡Gente, Pabli! Ornitofobia es un miedo excesivo a las aves. Entonces, por eso no puedo entrar. ¿Pero podemos pasar por fuera? Ya, entonces caminemos por afuera, ya. ¡Vamos! ¡Vamos por fuera! ¡Hay muchas aves! ¡Tiene muchos colores! ¿Y, Buenardo? ¿Te gustó nuestro paseo? ¡Sí! ¡Me gustó mucho! ¡Qué bueno que te haya gustado! A mí también me gustó, lo pasé muy bien. Y aquí vemos por finalizado nuestro capítulo extendido de 2 partes. ¡No! ¡De 3 partes! Donde recorrimos el funicular. ¡Qué lindo! La Virgen. ¡Pabli! ¿Y esa señora quién es? Esa es la estatua de la Inmaculada Concepción. El teleférico. ¡Wow! ¡Mira! ¡Qué vista! ¡Se puede ver todo Santiago! Partes principales del cerro y finalmente el zoológico. Véanlo en un próximo capítulo de las aventuras de Pabli y Buenardo. ¡Sí, véanos! ¡Vámonos! ¡Ya vámonos! Parque Metropolitano de Santiago. Fin. Las aventuras de Pabli y Buenardo.